Ya hemos visto la primer parte de los mejores juegos de RPG, en la cual mostramos juegos de gran calidad, juegos que trascendieron generaciones. Luego me decidí a hacer la segunda parte, todo esto sabiendo que faltaría aún más. Más juegos que lograron pasar a la historia, ganándose un lugar en el corazón del fan. En aquellos dos videos, como ya dije, no iba a encontrarse Final Fantasy alguno, puesto que ocuparía gran parte del top. Un top así merece ser caratulado como el mejor. Después de esto no creo que exista algún otro. Siempre refiriéndome a los RPG que pertenecen a la consola de PlayStation. Pues el día de hoy, este va a ser mi top de los mejores RPG. Mi top definitivo. Y aquí planto bandera en decir que para mí no hay mejores. Si faltó un juego en la lista es porque ya ha sido nombrado en el volumen 1 y en el volumen 2 de los mejores juegos de RPG. Ahora, estén listos para conocer al top definitivo, al top máximo de los mejores juegos de RPG para la consola Sony PlayStation volumen 3. En este puesto voy a colocar el juego que salvó la existencia de Square. ¿Sabías que por el año 1987 esta empresa estuvo a punto de cerrar sus puertas? Pues en el corriente año las ideas de sostener la batalla contra los juegos plataformeros de la época se iban acabando. Y junto con ello utilizar la última de sus más grandes ideas, el proyecto final, Final Fantasy. Este juego fue tan querido por los fanáticos del RPG que al poco tiempo exigían más, y ya que el público quería más, qué mejor que crear una segunda entrega. Fue allí cuando Final Fantasy resurgió de las cenizas a una empresa la cual ya no contaba con presupuesto para generar más de juegos plataformeros. En esas épocas los RPG fueron los elegidos por Square para seguir trascendiendo. Por eso en este puesto coloco aquella secuela que nos brindó Squaresoft, conmemorando al juego que lo sacó del pozo. Dicho juego contaba con la mejora de Final Fantasy 1 y Final Fantasy 2, respetando toda su historia y modos de juego. Sin dudas, el salvador de la mejor empresa creadora de RPG, actualmente unida con Square Enix. En este canal hemos visto una gran variedad de juegos en los cuales se encuentran los mejores para la plataforma PlayStation. Pues todos aquellos juegos fueron un pilar en la existencia de las empresas que los representan. Estas empresas resurgieron gracias a ellos. Por ende, voy a colocar a un juego que dio inicio a una de las sagas más queridas y recordadas de Konami. Henshō Suikoden, o más conocido como Suikoden 1. El juego que inició con una saga que posteriormente nació como un anime. Un juego que nos presenta a MacDoll, el personaje legendario cual curtió una gran leyenda en su haber. Suikoden 1, a mi parecer, no supera la jugabilidad de Suikoden 2, pero sí merece ser caratulado como el amo de la saga, ya que con la misma trama, aquí manejamos al personaje el cual llegó a ser leyenda. ¿Pero por qué llegó a ser leyenda? Era el único que de las 27 runas existentes podía utilizar la runa Come Almas. Esta runa se distribuye como leyenda en toda la historia de Suikoden. Y en este contamos con personajes que más adelante en Suikoden 2 volveríamos a ver. Personajes que combatieron junto a Tyr MacDoll. La temática del juego llega a ser la misma que el resto, pero aquí al surgimiento de un gran juego. Para mí Suikoden 1 o Henshō Suikoden, al pasar los años, se transformó en una joya invaluable. Su historia contiene guerras épicas que han sido contadas en otras entregas. No hay que pensar mucho para decir que este juego se merece el puesto dentro de los mejores, por dar inicio a otras grandes historias. Henshō Suikoden se merece
estar en este puesto. The Legend of Dragon es un videojuego de rol desarrollado y publicado por CA para la PlayStation. Fue lanzado el 2 de diciembre de 1999 en Japón, en Norteamérica el 11 de junio de 2000 y en Europa el 19 de enero de 2001. Legend of Dragon cuenta con la historia de Dart, un joven mercenario que, tras 5 años tras la pista del monstruo negro que le arrebató a su familia, regresa al pueblo de Siles, pero este ha sido atacado por el Imperio de Sandor, con el objetivo de secuestrar a su amiga Yana y llevarla a prisión Hylina. Es allí cuando Dart se une al Capitán Lavitz y juntos emprenden la misión de rescatar a su amiga Yana, misión que concluye en el CD1. Luego de ello, lo que sigue será reunir a los espíritus dragones para combatir al monstruo negro o Black Monster. Final Fantasy VI. Square dejaba de ser la pequeña empresa que todos conocían. En su emprendimiento seguía generando hermosos juegos como Final Fantasy III, Final Fantasy IV y Final Fantasy V. Todos estos juegos muy bien distribuidos en el entorno de la saga. Todos bien planteados, con historias que te atrapaban de principio a fin. Pero a partir de Final Fantasy VI, la cosa cambiaría. Squaresoft ya no creaba los típicos juegos en los cuales deberíamos reunir diamantes para combatir al mal. Ahora, en Final Fantasy VI, es cuando la historia da un giro tremendo. Aquí tendremos a uno de los villanos más extravagantes y desquiciados de la saga, superándolo todo: Zefka Palazzo. Este convierte al mundo en el que nos encontramos en un caos total, arremetiendo con quien se le eche enfrente. Creo yo que el inicio de la larga historia de Final Fantasy comienza aquí, en derrocar a un imperio poderoso con herramientas suficientes, las cuales provee del control total. Por ello, y su jugabilidad, gráficas mejoras, mayor variedad de elección de personajes y tantas cosas más que no cabería en este pequeño video. Por todo ello, coloco a Final Fantasy VI en este puesto. Thank you.
Grandia. Es un videojuego de rol desarrollado por Game Arts, originalmente para la Sega Saturn, siendo el primer juego de la saga. Grandia inicialmente lanzó en Japón en enero de 1997. El juego fue posteriormente portado a la PlayStation en junio de 1991. Más tarde salió una versión en inglés del juego para esta misma consola en Norteamérica en septiembre de ese mismo año, creada por SIA, y más tarde en Europa en marzo del 2001 por Ubisoft. La historia de Grandia se centra en Justin, un chico que tiene el deseo de convertirse en un gran aventurero, mientras investiga en unas ruinas de la civilización perdida de Angelo. Él recibe un misterioso encargo para viajar al este y develar el secreto de por qué esos antiguos desaparecieron misteriosamente. La aventura lleva a Justin a cruzar el mar hasta encontrar nuevos continentes e incluso más allá del conocido como fin del mundo. Otro gran juego creado por Squaresoft, Final Fantasy Tactics. Una historia basada en épocas remotas, con ambientaciones a la Edad Media. Por primera vez podíamos disfrutar de Final Fantasy en su sistema táctico, con una historia bien planteada, en la cual conoceríamos a Ramsa, un rebelde el cual se rebelaría en contra del imperio que controlaba el continente. Este, con el pasar del tiempo, cambiaría para defender a los demás de la injusticia. Fuera de ello, los sistemas de juego muy bien definidos, con pasos del tiempo reales, con ambientaciones fantásticas y un sistema de batalla colosal. Final Fantasy Tactics, el juego que dio entretenimiento ilimitado a fanáticos del RPG. Un juego que no puede faltar en este top. Xenogears, creado por Squaresoft y lanzado en el año 1997. Posiblemente el juego con la historia más grande en juegos de RPG. Una historia que somete al personaje principal de este juego en busca de la destrucción de lo que para ellos en su mundo sería Dios. Este juego cuenta con 3 CDs, con gráficos 2D que combinan al 3D de fondo, con una gran jugabilidad en la cual podremos utilizar robots y personajes con historias duras y sorprendentes. Xenogears cuenta con un parche que se puede conseguir en internet, en el cual nos dejará comprender su historia totalmente al español. Debo decir también que fue uno de los títulos más polémicos en la historia de la empresa Squaresoft. Si hablamos de personajes memorables, obviamente en el entorno RPG nos encontramos con Cloud y Sephiroth. Después de la joya de Final Fantasy VI, Squaresoft subió la apuesta para hacer de este juego el mejor de la historia. Ahora, la trama se vuelve algo diferente, ya que Final Fantasy VII fue creado para un público que iba creciendo, colocando a la historia trasfondos con historias no aptas para menores, reservándose su público que venía siguiéndolos desde la primer saga. Aquí conoceremos a Cloud, el personaje tal vez más conocido de toda la saga. Muchos se conformaron en decir que este era el mejor Final Fantasy que haya existido para la PlayStation, pero en realidad para mí eso no es así, ya que en aquellas épocas, al ser el primer Final Fantasy en 3D y adornarlo con nuevos comandos y habilidades e invocaciones con cinemáticas, no lo hacen mejor. Pero sí fue un gran juego, extenso y que tenía el mejor de los enemigos. Y también, ¿por qué no?, el más recordado, Sephiroth. Final Fantasy VII simplemente fue el que dio inicio a grandes juegos, a grandes ideas, que se modificaron en sus próximos títulos. Por ello, creo que Final Fantasy VII tiene bien merecido este puesto. We'll be right back.
Es aquí cuando Final Fantasy demostró ser el mejor RPG. Final Fantasy VIII. Squaresoft seguía apostando, seguía trabajando, seguía mejorando. Tanto que nos trajo una joya la cual representó bien a la empresa por mucho tiempo. Este juego contenía un trasfondo que te iba a atrapar quieras o no. La historia de Squall. En este título está tan bien representada que querías ver qué venía, qué seguía. RPG como estos difícil se vuelvan a ver. Para mí Final Fantasy VIII es uno de los mejores, superándolo todo. El juego que casi fue perfecto. Casi, por muy poco. Unas cinemáticas increíbles. Gráficas muy mejoradas. Nuevo motor de habilidades. Personajes con características únicas. Un juego de cartas que se extraña y tal vez no volvamos a disfrutar. Ah, y me olvidaba de la gran banda sonora. Squaresoft, subiendo la apuesta para pasar por arriba de Final Fantasy VII. Llegamos al puesto número 1, al mejor RPG de la historia, al que superó a todos en PSX. Pues no hay que pensar mucho. Final Fantasy IX. Muchos estarán en desacuerdo y me dirán que este no debería estar aquí. Pero debo decir que aquí Squaresoft trabajó duro para ponernos al último título de Final Fantasy en PSX. Ellos sabían que la PlayStation 2 venía en camino. Sabían que deberían adornar su despedida de PSX de la mejor manera. Primero, las gráficas. Final Fantasy IX fue nombrado como uno de los mejores juegos en el tema gráfico. Su historia, una historia de amor y drama que te atraparán hasta el final. La banda sonora, sus rasgos, sus nuevos comandos de habilidades. Su estilo animado en 3D que formó a uno de los mejores juegos. El juego de cartas que tanto disfrutamos en Final Fantasy VIII. Animaciones en batallas fantásticas y que casi pasaban por cortometrajes. Personajes extravagantes y únicos, llenos de secretos. Y enemigos únicos con opciones de combatir. Este juego tiene el potencial para pertenecer a PlayStation 2. Pero no. Se quedó para darnos una alegría en PlayStation. Creo yo que no hace falta remarcar lo grande que fue Final Fantasy IX. Si no lo jugaste, ¿a qué esperas? Este es el mejor de esta consola. Y bueno, amigos de YouTube, esto fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado este video. Ya saben que pueden dar un like y suscribirse a este canal para así me dan más ganas de seguir generando estos videos que verdaderamente me entretienen y mucho. Nos vemos la próxima. Un saludo enorme. Chao.